Hola, mis amores. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nos encontramos en el fin de semana de la Jornada del Patrimonio Europeo y buscando algún sitio para poder hacer mis videos. Acabo de pasar por aquí. Estamos aquí en el Museo de la Edad Media, Museo de Cluny, Museo Nacional de la Edad Media. Y nos encontramos en París 5. Vamos a entrar aquí. Les voy a enseñar un poquitico por el exterior. Estamos aquí en París 5. Estamos muy cerca de San Michel, de Odeón y de muchos lugares importantes de aquí de París, muy, muy turístico. Bueno, como están mirando aquí atrás, tenemos la dirección. Estamos en Rue de Sommerard. Y aquí vamos a entrar. Como ven, aquí estamos en los exteriores. Hoy es completamente gratis y es el Museo de la Época Media. Está abierto todos los días desde las 9 hasta las 6 de la tarde, excepto los lunes, el 1 de enero y el 1 de mayo y el 25 de diciembre están cerrados. Entonces la entrada es por aquí. Vamos a acercarnos y allá vamos. El Museo Nacional de la Edad Media, fundado en 1843, el Museo de Cluny posee unas 24.000 obras. Es el fruto de la colección que Alexandra de Sommerard, de 1779 a 1842, instaló en 1833 en el Palacete Parisino de los Abades de Cluny y de la cesión por parte del Ayuntamiento de París al Estado francés de las termas antiguas y de su depósito de esculturas. Si bien inicialmente el museo tenía como misión albergar lo que se llamó antigüedades francesas, es decir, colecciones que cubrían un periodo mucho más amplio que en la actualidad, puesto que abarcaban la protohistoria al siglo XIX. Poco a poco se fue especializando en la Edad Media, gracias a 5.000 obras del siglo XVI, que se retiraron del fondo del museo en 1977, se creó el Museo Nacional del Renacimiento en la localidad de Rouen. Miren estas piezas, todas estas piezas que se encuentran aquí, son objetos de la época de 506 de Constantinopla. Algunos objetos de arte de la media. Es un broche, aretes. Miren esto de bellas. Estos son objetos que fueron recuperados de una catedral de la Alemania actual. Vamos saliendo y miren los vestigios todavía de estas edificaciones. Aquí está puesto que la galería es un rasgo característico de los edificios de prestigio de un sector de planta noble que queda reservado al uso privado. Esta construcción comenzó en principios de 1485. Más o menos se terminó o siguió su construcción hasta el 1530. Estamos en el exterior. Miren qué belleza. Este es el patio. Regresamos al interior de aquella época, arte romano septentrional, el arte romántico septentrional.
contacto entre arte romántico y el arte gótico temprano. Estos son piezas de iglesias, miren estos objetos. Son de la iglesia construida en 1100, que estaba dominada por cuatro grandes capiteles dedicados al tiempo cósmico y al tiempo humano. Ven, esto fue recuperado, dice. Vamos a ver a nuestro Señor. La Virgen y el Niño. Este fue más o menos de 1480 al 1543. La Virgen y el Niño. Miren este cuadro de bellas. Este cuadro es el Concierto Celeste, el autor de La Virgen y el Niño. Esto es de la Renacimiento, influenciado por el Renacimiento italiano. Espléndidas piezas, obras de arte. Todos estos objetos regularmente son religiosos. Miren el trabajo que hay ahí en esa madera. Miren qué belleza. Aquí está escrito que esta obra representa. Los siete sacramentos y la posesión de la cruz. Esto fue creado entre 1515 y 1520. Cabeza de Juan Batista en un disco, el profeta Juan Batista. La arrestación de Cristo, la representación de la arrestación de Cristo. Una representación de la crucificación de Cristo.
más que nunca. Espléndida, espléndida exposición de las mujeres y el unicornio. Tiene un huevo de dos. ¿Un huevo de gamas? ¿Y otro tipo de huevos? Que se mueven con piezas. La aparición de los. Las aldabas para tocar las puertas. Las llaves para abrir. Aldabas para tocar las puertas. La ciencia de la Edad Media. El conocimiento de la Edad Media combinado fácilmente lo natural con lo sobrenatural. Pese a ello, la enseñanza de la ciencia y la investigación científica siguieron progresando a lo largo de todo el periodo medieval. Nada, que no hemos inventado nada. Todo viene desde hace muchos, pero muchos años. Lo único que hemos inventado ha sido el confort de realizarlos, pero de siempre. Todo existido, creo que con más calidad. Tenemos algunos utensilios también. Una cuchara, machete. Estos son del siglo XV. Son objetos del siglo XV. Y aquí es todo lo que es para las velas, para iluminar candelabros. Igual entre siglo XIV y siglo XV. Son. Aproximadamente jarrones, platos, vasos. Miren qué belleza, qué trabajo más lindo. Estos son algunos de los apóstoles. Estos son reliquias, estos son de Portugal del siglo XVI, entre siglo XVI y siglo XIX. Esta es ya de plata. Otros tapices. Y por supuesto, objetos que sirvieron para las guerras, las batallas. Los cascos. Bueno, y aquí nos encontramos al exterior de este magnífico edificio. Y está escrito que aquí podemos observar las estructuras antiguas, conservadas, que hacen parte de este vasto lugar que ocupaba la isla completa de la villa antigua de la Lutecia. Pues nada, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este paseíto aquí, esta visita al museo, hoy en la jornada del patrimonio europeo, es decir, que he logrado
entrar de gratis, como estaba previsto. En todo caso, les deseo un feliz día. Recuerda de inscribirte en mi canal. Soy Delisa París. Espero que les haya gustado. Sígueme, pon tu dedito y dime qué quieres saber, si quieres descubrir otra cosa de aquí de París. Desde aquí, desde el Museo de la Época Medieval de Elisa París, les deseo a todos un excelente día. Chao.